Hola, bienvenidos una vez más a La Vida Moderna de Rojo. Y como ya lo vieron en el título del video, hoy les traigo otra Rojo Historia. Porque sí, ya tienen muchos días, mucho tiempo que no les grabo una historia. Y yo sé que a ustedes les gusta, quieren ahí saber una que otra cosilla de nosotros. Y pues bueno, la historia de hoy es algo interesante. Quizás algunos de ustedes ya, quizás algunos seguidores del canal de Fernanda Berley ya la conocen, porque como lo dice el título del video, así es. En el canal de Fernanda Berley hay un video donde sale cómo se me rompe el brazo. Híjole, así como lo oyen, así como lo están viendo, se me rompió el brazo literalmente a la mitad. La verdad son escenas algo fuertes que están ahí en su canal. Me parece que ahí pues dice que si eres susceptible, o no sé cómo se le puede decir, a las imágenes fuertes, pues que no lo veas, porque sí, la verdad está algo intenso. Y pues bueno, para los que no conocen esa historia, los que no vieron ese video, fue un paseando ando de Fernanda Berley cuando nos fuimos a la Motofiesta León. Eso fue en el 2017. Ajá, fue en el 2017 cuando nos fuimos a León. Amigos, me rompí el brazo de la manera más... Ay, no. Yo cada vez que me acuerdo, la verdad, híjole. Pues bueno, me lo rompí jugando vencidas. ¿Ustedes creen? Jugando vencidas me rompí el brazo por la mitad. Fue una experiencia... No fea, o sea, sí fue una experiencia fea, la verdad, pero no algo trágico, sino... Pues es algo que yo creo que... Pues bueno, tenía que pasarme, ¿no? Oigan, si estoy grabando en el coche es porque estoy trabajando. Ahorita estoy trabajando y tuve un ratito libre, pero no me da tiempo de ir a la casa a comer. Entonces dije, bueno, pues les voy a grabar una historia, ¿cómo no? Y pues bueno, esta va a ser la historia. Fue horrible. Sí, fue horrible. Bueno, a los que no han visto ese video, les voy a dejar el link en la descripción. Son dos videos. Pues fíjense que yo era muy fanático de jugar vencidas. Muy, muy fanático. Yo, la verdad, siempre desde chiquito me gustó jugar fuercitas, vencidas. Y miren, no es por... O sea, yo siento que el error fue que nunca, rara a la vez... pues bueno, yo así que recuerden, nunca había perdido. Mi mamá dice por ahí que me gana ella, que me ganó una vez a las vencidas cuando yo estaba más chico. Y pues sí, pero pues yo estaba chico, pero siempre me dice, yo sí te gané cuando estabas chico. Pero bueno, por ejemplo, ya ven que a mí, a mi papá, bueno, a todos en general en la familia nos gusta mucho lo de las motos y todo eso. Entonces, ahí se da mucho en los eventos de motos, se da mucho lo de los concursos de vencidas. Entonces, por ejemplo, siempre que había un evento de motos, ya sea aquí en Acapulco o aquí cerca al que yo iba, pues yo era el bueno de mi motoclub. Yo pertenezco al motoclub, entonces yo era el bueno y órale, vencidas. De hecho, hasta varias veces a mi papá le tocó verme. Una ocasión había un cuate, aquí en Acapulco había un cuate, es amigo en común de mi papá y yo, que pues es de los mejores. Es un cuate ya, es mayor que yo. Imagínense, al este cuate le apodan el Hammer, como la camionetota, el Hammer. O sea, es un cuate que está así ponchadón y la verdad muy bueno para las vencidas. Y una ocasión fui a un evento con mi papá. Fuimos ¿a dónde? Hacienda de Cabañas. Fuimos a Hacienda de Cabañas a un evento de motos. Y bueno, se hizo el merequetengue con las vencidas y que no sé qué. Y dije, bueno, pues le voy a entrar. Y normalmente este cuate Hammer también, donde se pone, gana. Él siempre gana, es de los mejores. Y pues bueno, nos tocó, por ahí tengo los videos. A ver si algún día se los puedo enseñar. Y pues ya al último, me pasé con varios, pues les gané. Y al final, la final me tocó con este cuate Hammer. Y estuvo difícil, pero no tanto. Y sí le gané. Pero ¿cómo les diré? O sea, yo traía la confianza de que pues... Siempre, o sea, nunca fue así de que, ay, yo que perdiera o algo, ¿no? Oigan, es que pasa aquí en donde estoy estacionado, pasa gente. Y como estoy en el coche grabándolo con la cámara, como que se quedan así de, ¿y qué estará haciendo con la cámara?
Y pero fíjense que ya le empiezo a perder un poquito el miedo a que me vean cómo me grabo. Total que llegó el día estábamos en el evento ahí en León. Y llegó el día del concurso. Y pues yo estaba muy emocionado y no sé qué, y bla, bla, bla. Error número uno que cometí. La verdad yo estaba con producción muy contento, estábamos muy emocionados, muy felices, porque era un evento que teníamos muchísimas ganas de ir. Y la verdad nos estábamos echando unas cervecitas. Y pues ya llevábamos una que otra cervecita y conociendo gente y encontrándonos gente que conocíamos pero de mucho tiempo y no habíamos visto y así, ya sabes de qué vas y qué onda, ay, te invito a ten. Y pues veíamos a alguien por aquí y ten, y todo el mundo a ten, y ten, y entonces yo, oh, sí, así, sí. Y entonces sin darnos cuenta, pues yo ya andaba medio striques así de que todo el mundo que, aparte de las que yo ya me había tomado. Y pues bueno, ese fue el error número uno. Error número dos. Yo iba muy cansado por el viaje, porque aparte que llegamos un día después por problemas que tuvimos con la moto y demás, yo iba muy cansado. Manejar la moto en la carretera se cansan mucho los brazos, y la verdad yo no iba preparado 100% físicamente como para un concurso, porque sí, ya a la mera hora sí vi que sí era un poco más profesionalón a lo que yo estaba acostumbrado. Punto número 3. Empieza el concurso, nos separan en categorías y bla bla bla. Y pues bueno, pasé todo bien. Yo iba, pasé una ocasión, gané. La siguiente me tocó con un chavo que la verdad yo protesté, porque la verdad estaba grandísimo. O sea, el cuate era, o sea, estaba hecho un torote. O sea, era un monote grandísimo, grandísimo. Y y yo dije, oye, pero este canijo estaba bien choncho. Y no, pues, ¿qué es el que te toca? Y dije, no, pues ya, hasta aquí llegué. Y dije, pues ni modo, como quieras hizo el intento, ¿no? Y bueno, me toca contra el chavo este. Para esto, mi mamá no llegaba. Mi mamá quién sabe dónde andaba. Andaba grabando en otro lado. Entonces pasé contra el chavo este. Y no, hombre, me costó un trabajo ganarle. O sea, fue mucho, mucho esfuerzo. Y pum, le gané. Y yo la verdad hasta me sorprendí. Ya, entonces yo ya había pasado. Ya dije, bueno, ya. Y obviamente pues yo me emocioné. Porque dije, ah, le gané. Y la verdad, pues yo estaba bien emocionado. Traía unas cervecitas encima. Y pues fue así de, sí, jajaja, jajaja. Y ya bien prendidos y no sé qué. Y que no, que ganaste y que bla, bla, bla. Yo ya tenía que pasar hasta el otro día. Que eran como decir las finales de las categorías. Yo ya no tenía nada que estar haciendo ahí. Pero yo me quedé de chismoso. Error número 3. Me quedé de chismoso viendo. Entonces estaban pasando los demás y así. Y yo estaba de chismosote ahí viendo, así, ¿no? Porque pues me gusta ese ambiente. Y entonces un chavo ahí me ve y me dice, ¿qué onda? Nos aventamos una tú y yo de cuates. Y pues yo estaba bien caliente y de que, viendo las vencidas y estaba pues emocionado porque había ganado y traía mis cervecitas ya encima. Entonces me hizo fácil decirle, ahora le va. Yo dije, pues si le acabo de ganar a Hulk, pues ni modo que no le gane a este chavo. Ese fue otro error. Yo ya estaba, la verdad, cansadísimo, cansadísimo. Y bueno, pues empezamos, nos dieron chance de aventarnos nuestra jugada de vencidas, de cuates. Y pues así a medio empezó y a medio esfuerzo. O sea, yo la verdad ya me empecé a sentir cansado, pero cuando quise hacer un esfuerzo, no, hombre, no saben. Fue una sensación muy extraña porque yo no sabía lo que había pasado. Solo se escuchó, ¡paz! Como tronó. Se escuchó como si se rompiera un palo de escoba. ¡Tras! Para esto ya estaba mi mamá ahí grabando. O sea, llegó nada más a grabar la pura desgracia. Y entonces, ¡paz! Y entonces pasa eso. Yo me agarro el brazo porque yo lo primero que pensé, dije, mi hombro se me zafó por el esfuerzo. Dije, el hombro. Yo me asusto, ¿no? Y también toda la gente que está ahí como que se queda así de que, ¿qué onda, no? ¿Qué chavo? Ya iba a decir una palabrota. Entonces se queda así de que. Y yo también, María José, todos así de, ¡ay! Como que. O sea, pero yo tranquilo, o sea, no crean que yo fue así de, ¡ay! ¡Desgracia! No, 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 para nada. Yo siempre estuve súper tranquilo, que fue lo que me acuerdo que fue muy chistoso. Porque yo en la vida no había roto nada. O sea, tenía, ahora verán. Eso fue hace 12, tenía 26 años. Ajá, tenía 26 años. Y en los 26 años de vida nunca me había roto nada. Ni un dedito, ni una. A pesar de que siempre fui bien atrabancado y que motos y todo, nunca me rompí nada. Nunca me había roto nada.
Entonces se acerca mi papá y me dice, ¿qué te pasó? ¿Qué? Le digo, no, nada, le digo, creo que se me zafó el brazo. Le digo, vamos a la ambulancia que está aquí a que me lo acomoden. Yo dije, pues es el hombro. Porque lo que sí, de repente se me zafan los hombros. O sea, tengo, bueno, no se me zafan, pero se me han salido dos o tres veces los hombros. El hombro, de los dos lados. Creo que es por herencia, que como que son frágiles. Y yo dije, es el hombro. Y entonces ya íbamos caminando mi mamá, María José, mi papá y yo. Íbamos caminando hacia la ambulancia donde estaban los paramédicos. Y entonces iba caminando y empecé a mover el hombro. Y dije, no, mi hombro no es, mi hombro está bien. Porque normalmente cuando se te zafa el hombro, pues no puedes hacer este movimiento de hacia arriba y hacia abajo. O sea, no puedes hacer así. Pero yo sentía algo raro, sentía mi brazo, ¿saben cómo? Como si estuviera, como si fuera una bolsa de agua. Lo moví y entonces dije, no, fue el codo. El codo o la muñeca. Entonces yo dije, pero yo súper tranquilo, súper tranquilo. Entonces empecé a mover así, miren, ligeramente mi codo. Y dije, no, mi codo está bien. Pero para esto yo iba calladito, íbamos caminando. Fíjense a qué grado llegué que dije, no, creo que no me pasó nada. O sea, yo pensando eso. Entonces yo iba así súper tranquilo. Dije, la muñeca. Dije, no, todo está bien. Yo así, no pasó nada. Entonces ya llegamos y no sé qué. Llegamos a la ambulancia y...